importancia para el municipio de Camargo, puesto que compromete y regula la financiación por el Gobierno de Cantabria de la prestación de los servicios sociales de atención primaria en este ayuntamiento, lo que conocemos como el plan concertado. Y constituye para mí también, alcalde, un motivo de especial satisfacción firmar este convenio en este ayuntamiento y con un regidor municipal al frente que hoy es referente referente en política y en sensibilidad social en nuestra comunidad autónoma y que ha sabido entender en beneficio de sus vecinos que la prestación de unos servicios sociales de calidad es una tarea compartida de todas las administraciones que requiere la suma de esfuerzos y de entendimiento. Camargo es hoy un municipio ejemplar y deben saberlo sus vecinos, un municipio que hoy está a la cabeza en servicios sociales y que lo está en buena medida por el orden de prioridades políticas y el nivel de implicación de su gobierno municipal. Y es que ambos, gobierno municipal y gobierno autonómico, compartimos y practicamos la convicción de que todos los recursos que destinemos a servicios sociales, tanto en materia de prevención como en materia de atención, son y constituyen la mejor inversión, que es la inversión en las personas. Como todos ustedes saben, a través del plan concertado, el Gobierno de Cantabria articula la cooperación económica y técnica con las corporaciones locales en materia de servicios sociales, aportando financiación a los 102 municipios de Cantabria. Este año, 2014, destinaremos al plan concertado más de 12 millones de euros desde el Gobierno de Cantabria, como reflejo de un gobierno que apuesta por el municipalismo, por supuesto, y que cree de manera firme en un sistema público de servicios sociales que hemos construido entre todos y que debemos de preservar también entre todos. Pues bien, de esos 12 millones de euros, más de un 4% irán destinados al municipio de Camargo, cerca de medio millón de euros, exactamente, si ustedes lo prefieren, la suma de 491.345,46 euros, que es sensiblemente superior a la que recibió el año pasado al haber aumentado un 0,8% la partida destinada a la ayuda a domicilio y un 4,3% la partida relativa a programas. Bien, les explico un poco en qué consiste. El plan concertado se divide en cuatro conceptos o cuatro partidas diferenciadas, que es lo que financiamos. Primero, la que dedicamos a subvencionar la contratación de personal, el equipo multiprofesional que trabaja en los servicios sociales de este ayuntamiento. Este ejercicio destinamos a este concepto la cifra global de 3.890.000 euros en Cantabria, una partida con la que, como digo, el Gobierno de Cantabria cubre la práctica totalidad del gasto del personal de los servicios sociales de atención primaria contratados en la región, mientras que los ayuntamientos abonan tan solo el coste de seguridad social. El Ayuntamiento de Camargo dispone de 3 trabajadores sociales, 2 educadores sociales, un auxiliar de apoyo administrativo y un titulado superior. Pues bien, a través del convenio firmado hoy, Camargo recibe por este concepto la suma de 146.264 euros, con los que subvencionamos 5 plazas de técnicos de grado medio y una plaza de técnico superior, de ese personal que les he citado. La segunda partida o concepto relativo que incluye este convenio, perdón, es la relativa al servicio de ayuda a domicilio municipal. Este año en Cantabria prevemos destinar un total de 6.420.000 euros a financiar 719.046 horas de ayuda a domicilio en nuestros ayuntamientos. Pues bien, en el caso de Camargo, este año financiaremos un total de 27.750 horas de ayuda a domicilio, que a un coste de 8,90 euros la hora equivale a la suma de 246.264 euros que destinamos a este fin. Me estoy refiriendo, por supuesto, al servicio de atención domiciliaria de carácter municipal, no
que no es compatible con el que el gobierno presta para el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. No es el mismo municipal que el que está dentro del sistema de atención a la dependencia, no son compatibles y por lo tanto el usuario puede y debe elegir uno u otro indistintamente. Durante el año 2013, el número de usuarios de servicio de ayuda a domicilio municipal en Camargo fue de 175, una cifra que previsiblemente se va a mantener en la ejecución de este año. La tercera partida se dirige a financiar el servicio de teleasistencia municipal, un servicio, como ustedes saben, de conexión telefónica al que este año 2014 destinaremos al menos 407.252 euros en Cantabria, que nos permitirán cubrir y atender todas las peticiones que hemos recibido y que se nos han realizado desde los distintos ayuntamientos. De ellos, 24.972,48 euros irán destinados a Camargo para sufragar o ayudar a sufragar 348 terminales, puesto que, como saben, el Gobierno de Cantabria financia el 33% del coste de cada terminal. El plan concertado se completa con los programas especiales o complementarios, un ámbito en el que Camargo es uno de los municipios más activos y que mejor trabaja en la región. Todos aquellos vinculados a la infancia, en el caso de Camargo, el centro de día para menores en situación de desprotección, y otro tipo de programas que los ayuntamientos ponen en marcha de forma individual, como pueden ser, por ejemplo, los de ocio para mayores. Estos programas específicos les va a dar segura cuenta más detallada el alcalde, pero yo ya les adelanto que con cargo a esta partida, Camargo recibirá 63.133,98 euros de un total de algo más de 1 millón presupuestados o previstos para el total de la comunidad autónoma. Casi 40.000 euros los dedicaremos a sufragar la contratación de un psicólogo, un psicopedagogo y dos integradores sociales del centro de día de menores, centro destinado a la prevención y protección de menores. Con cargo a esta partida de programas especiales o complementarios, también la comunidad autónoma financia los apartamentos supervisados. Y es que destinamos este año casi 25.000 euros a los gastos de funcionamiento de este servicio que está disponible en los ayuntamientos de Camargo, Sonces y Arreguillos. Es un servicio dirigido a personas con especial necesidad de vivienda, mayores de 60 años y que aún siendo autónomos carecen de ingresos suficientes para tener una vivienda adecuada o disponer de otro medio de alojamiento. Sobre todo un recurso pensado para atender a circunstancias especiales desde el punto de vista social. Y Camargo recibe en concreto para sus apartamentos supervisados 10.000 euros para contribuir a ese mantenimiento de 24 plazas. Permítanme ya dos breves apuntes para poner hoy en valor otras actuaciones relevantes en materia de protección social y atención a la dependencia que el gobierno no solo mantiene sino que ha mejorado y ha consolidado a lo largo de esta legislatura en el Ayuntamiento de Camargo. El primero, para recordar que Camargo es uno de los 7 municipios de la región en el que el gobierno cuenta con un centro social de mayores de propiedad o titularidad pública, un lugar de encuentro de relevancia social en el municipio que consta en el que se realizan actividades de todo tipo durante todos los días del año, un ejemplo de funcionamiento en el ocio y en las actividades para mayores. Y el segundo, para destacar la inversión realizada por el Gobierno de Cantabria en el sistema de atención a la dependencia, que es muy importante, y su impacto en la zona básica y en el municipio de Camargo. Municipio donde tenemos desplegada una potente red del sistema público de atención a las personas dependientes a través de distintos conciertos. Para no complicarles en exceso, decirles que concretamente disponemos en Camargo de 322 plazas de financiación pública que suponen una inversión aproximada de 3 millones de euros anuales. Una red de atención que cubre con creces las necesidades y las demandas de las 531 personas que tienen reconocida hoy un grado de dependencia en Camargo. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales financia en la actualidad, mediante conciertos, 42 plazas en centro de día y 223 para mayores en centro residencial de 24 horas. Importante es la apreciación
de que 64 plazas de esas 223 plazas en residencia para mayores han sido concertadas ex novo, o ampliadas por este gobierno a lo largo de esta legislatura. 50, si no me equivoco, en el caso de la residencia mayores de Coplar en el año 2011 y 14 en la Encina a lo largo del año pasado, 2013. Además, mantenemos un concierto de 25 plazas para personas con discapacidad, también muy importante, en vivienda supervisada o centros de atención diurna, del mismo modo que otras 32 personas asisten al centro de día neurorehabilitador gestionado por la entidad Caminando. Además de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, mantenemos también una colaboración permanente con Cruz de los Ángeles de Mariaño y María Auxiliadora de Muriadas para el acogimiento residencial básico de menores en situación de desprotección. Evidentemente, nada mejor que desplazarse sobre el terreno, descender a lo concreto, descender al día a día, para poner en valor y sentirnos legítimamente reconfortados, diría yo, por la red pública de protección social que hemos rescatado, que hemos sostenido y que estamos garantizando entre todos. Un mérito colectivo que no es fruto de este gobierno ni es fruto de este ayuntamiento que está gestionando excepcionalmente bien, sino que es fruto sobre todo de la voluntad y del esfuerzo solidario de todos los cargos que este gobierno y que este ayuntamiento tienen que liderar y tienen que saber dar cauce. Pero yo creo que ese es el mandato que hemos recibido de los ciudadanos y ese es el mandato que venimos tratando de cumplir y que estamos tratando de demostrar con hechos cada día. Para Camargo es un día importante. Es un día importante, lo ha sido toda la legislatura, viendo y sintiendo el apoyo del gobierno regional, un gobierno que se ha preocupado por las personas y que sí es verdad que hemos hecho de las políticas sociales una prioridad y una acción del día a día, lo ha sido porque personalmente he visto en la consejera un ejemplo de cómo se debe priorizar. Yo me acuerdo de aquellos primeros meses en los que entrábamos a formar parte de la administración local y la administración regional y creo que por todos los cántabros y comarqueses se conoció cómo había que hacer una verdadera ingeniería financiera porque veíamos cómo estaban en peligro pues ayudas importantísimas a quienes más lo necesitaban, como era la renta social básica, en la que sé que la vicepresidenta tuvo que hacer pues un gran esfuerzo para que ningún cántabro se quedara sin percibir una ayuda tan necesaria en estos momentos, en los momentos que nos encontrábamos con las peores cifras de desempleo que nunca había vivido Cantabria y con un verdadero drama social. Ese ejemplo nos hizo, cómo no, a Camargo, estábamos convencidos, pero también el ver que el gobierno de Cantabria, pues ante el peor de los escenarios posibles, priorizó aquello que era importante y muestra de ello eran los presupuestos, los primeros presupuestos, y como yo siempre dije, es donde se nos veía el trabajo realizado, pues el gobierno de Cantabria, pues prácticamente uno de cada dos euros se destinaba a la sanidad y a las políticas sociales y en Camargo se consiguió en ese primer presupuesto pues un récord histórico de recursos económicos para la atención de los servicios sociales y que año tras año ha ido convirtiéndose en un nuevo récord porque los tiempos mandan, pero yo creo que es importantísima también la voluntad de quienes tenemos la responsabilidad. Por eso quiero agradecer en primer lugar a todos los compañeros del equipo de gobierno, aquellos que han tenido la responsabilidad directa de asumir los servicios sociales, pero aquellos que han asumido otras áreas porque han sabido ser generosos y saber que la prioridad hoy eran las políticas sociales y destinar los recursos a la recuperación de una situación pues social positiva y sobre todo recuperar y ayudar a quienes más lo necesitaban. Creo que es fundamental este convenio que firmamos hoy Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria para garantizar que aquellos que más necesitan de la Administración Pública puedan tener esos recursos a su disposición. Creo que en numerosas ocasiones os he convocado para presentar obras, proyectos de futuro, pero también creo que la mayoría de las convocatorias han sido para presentar iniciativas sociales. En esa prioridad no solo hemos mantenido toda la cartera de servicios y de prestaciones sociales en el municipio, sino que hemos ido durante la legislatura incorporando nuevos servicios. Servicios sociales tan importantes como era pues la mediación hipotecaria, ayudar a aquellos que pudieran tener problemas por el impago de esas hipotecas, de esos alquileres, y prueba de ello quizás es que
seamos la administración local que más ayudas de emergencia social esté destinando a aquellas personas que lo necesitan. El año pasado fueron más de 100 familias las beneficiarias directamente por esas ayudas que les permitieron pagar esos gastos de necesidades básicas, pagar esa hipoteca para no verse pues, en una situación de difícil solución. Hemos puesto en marcha proyectos pioneros como es la asistencia a la renta social básica. Porque entendíamos que todo proceso administrativo lleva unos tiempos, aunque conocemos que se han reducido al máximo, y queríamos pues, que mientras se tramitaban esas prestaciones económicas, la renta social básica, aquellos camargueses, sobre todo aquellas personas pues, con más dificultades, como pueden ser pues, familias monoparentales, como eran mujeres en situación de riesgo o de exclusión social, tuvieran una prestación económica, pero a su vez también tuvieran una formación. Así son muchos los cursos que están ayudando pues, a estas personas pues, a desenvolverse mejor en la vida cotidiana. Pusimos en marcha la Escuela de Igualdad, porque creemos que hasta que no exista esa igualdad real, creo que los ayuntamientos tenemos que poner a disposición de todos los ciudadanos todos los recursos necesarios para garantizar que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pusimos en marcha también un proyecto ilusionante, como era el Pon de Voz a tu Silencio, una mirada diferente a una lacra social como es la violencia de género. Cada año nos reinventamos, cada año hemos visto cómo hemos enfocado la sensibilización en la violencia de género desde el microteatro hasta el año pasado que lo hacíamos con un corto participativo, haciendo participar a todos los ciudadanos de este proyecto. Hemos trabajado de la mano con todos los centros educativos del municipio. Creemos que es muy necesario trabajar desde la prevención y sobre todo desde la educación. Un proyecto también pionero en Cantabria, de la mano de la psicóloga Sara Lanza, que está dando resultados muy positivos. Y son y algo muy importante como es la plataforma alimentaria. Sabemos que hay muchas entidades con las que incluso mantenemos convenios, como es el Banco de Alimentos, que están haciendo una labor impagable y una labor muy necesaria en estos momentos. Pero también sabíamos que los excedentes de la Unión Europea cada vez iban a menos y nosotros no podíamos desatender las necesidades de los ciudadanos de Camargo. Por eso nos pusimos manos a la obra y hemos puesto en marcha esa primera plataforma alimentaria dotada con más de 50.000 euros en la que queremos ayudar y que los camargueses sientan que estamos a su lado y que puedan tener siempre esos recursos alimenticios en el día a día. Y quiero decir ¿no? Pues que a esa solidaridad que se ve en el día a día en la gestión municipal, pues siempre le ha acompañado el gobierno regional. Hoy firmamos 500.000 de un presupuesto total de 1.500.000. Estamos diciendo que solo para la atención de estos servicios pues estamos sintiendo el respaldo firme del gobierno de Cantabria. Y quiero decir ¿no? pues que esa suma de esfuerzos, la suma del gobierno regional, el ayuntamiento de Camargo, pues ha hecho que se teja una red de solidaridad y muy segura en Camargo. Los ciudadanos han visto cómo es un municipio que ha priorizado la atención de las personas y lo está viendo pues, en servicios como nombraba la consejera, como es la ayuda a domicilio, como es el catering social, en el que somos quizás el municipio por habitante en el que el gobierno ha concedido más plazas. Somos el municipio en el que tenemos más catering social por habitante porque ha sido una apuesta clara del gobierno de Cantabria por Camargo. Lo mismo puedo decir de los apartamentos tutelados que son ejemplo no solo en Cantabria sino en toda España. Y lo mismo por servicios tan necesarios como es ese ángel de la guarda que llamo yo, que es la teleasistencia domiciliaria, ¿no? Esa ayuda fundamental para que nuestros mayores sigan siendo autónomos y puedan seguir haciendo y desarrollando una vida autónoma. Quiero decir que ni toda la acción del gobierno pues, va destinada a los ayuntamientos ni toda la acción del ayuntamiento se realiza de la mano del gobierno de Cantabria, pero creo que es muy necesario y creo que es complementario este impulso y sobre todo quiero agradecer este impulso tanto económico como moral a la labor que tantos técnicos, tantos educadores, tantos responsables están haciendo en Camargo. Así podemos hablar, como hablaba la consejera, de esos trabajadores a los que quiero reconocer,
esa dedicación más allá de lo legal, por decir, ¿no? Esa dedicación que están traspasando y que estamos viendo cómo están dando lo mejor de sí mismo a todos y cada uno de los trabajadores de la Casa Altamira. Pero también quiero agradecer a esos 37 trabajadores indirectos que forman parte de las plantillas de la ayuda a domicilio, de la teleasistencia, del centro de menores. Estamos hablando de que 45 trabajadores, 8 en plantilla y 37 en los contratos de los diferentes servicios sociales, están haciendo de Camargo un municipio que está priorizando la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Por eso, como comentaba, gracias por este apoyo, no solo económico sino moral, a esta gran labor desarrollada y sobre todo de cara al futuro, algo muy positivo, ¿no? Yo creo que independientemente de que la legislación, en estos momentos hay revisión de toda la legislación en cuanto a las competencias municipales y regionales, lo que pueden tener claro los camargueses, que de la mano de esta consejera, de este equipo de gobierno, de este gobierno regional y del equipo de gobierno municipal, van a estar garantizados sí o sí los servicios de primera, los servicios sociales en Camargo. Es un compromiso que tenemos claro, en el que sea competencia de uno u otro, siempre no se verán afectados los servicios sociales en Camargo. Un compromiso claro de las dos administraciones.